al informativo del mediodía, edición mitad de semana, exclusivo para buses o no. ¿Qué pasa con este carril sobre la Transchaco? Alexis Aveiro, contigo, adelante. Marcelo, nadie respeta absolutamente nada y los conductores, luego de cierto horario, comienzan a transitar como si nada sobre el carril, sobre el cual, si son sorprendidos, deben pagar cerca de 2 millones de guaraníes en multa. A esta hora de la siesta, la patrulla caminera brilla por su ausencia. Ya en instantes, Alexis, volvemos a una de las rutas más importantes de todo el Paraguay. Polémico vertedero. Leila Jiménez, adelantanos más, por favor. Los pobladores de Arroyo Cisteros, Amalia, están en conflicto, en pie de guerra, en contra del intendente José Filippi por la instalación arbitraria, dicen ellos, de un vertedero en este punto. Atención, porque estamos buscando al intendente, quien hasta ahora nos dio la cara, y esperemos que nos reciba. Ya en minutos. ¿Y qué está pasando con los vuelos a la Argentina, Juan Salinas? Cuatro vuelos afectados, totalmente suspendidos, Rolando. Más de 600 pasajeros se ven afectados por esta medida tomada en Argentina. En instantes vamos a estar ampliando más información. Ya enseguida hablamos de este tema. A minutos de una conferencia de prensa en Burubisharoga, ¿qué tema se va a tocar? ¿Cómo te va, Fernanda? Estamos todos al pendiente, Marcelo, del tema que podría tratarse en esta conferencia de prensa que se prevé inicie en 4 minutos más. Para las 11:30 de la mañana fuimos convocados aquí en Burubisharoga para una conferencia de prensa que realizará el presidente de la República, Santiago Peña. En instantes vamos a estar ya con todos los detalles. Bien, ¿de qué hablará el uno del Ejecutivo? Esa es la gran pregunta. Ya ampliamos en minutos más. Hacer un poco cara dura para ir metiéndole a mi papá la idea de poner el taller. Yo siempre fui súper insistente, no, yo quiero, a mí me gusta armar y desarmar. Ella nació y se crió entre repuestos. Hacemos una revisión completa de lo que son las levas, se le cambia la junta tapa balancín, que es justamente para eliminar estas pérdidas de aceite que tenemos. Yo sé lo que hago y no tiene menos mérito porque yo sea mujer. Señor, preste mucha atención a estas imágenes que incluso pueden herir su sensibilidad y tienen que ver con un terrible caso de agresión. La víctima, una mujer. La agresora, también una femenina, la molió literalmente a golpes y por poco la apuñalan. Vean ustedes. Vean ustedes, mano izquierda para los golpes, todos al rostro. Mano derecha, esta mujer empuñaba un arma blanca. Vamos a compartir el audio ambiente. La situación es terrible. La chica que empieza a correr es una mujer que vino de Ciudad del Este a Caaguazú. El punto de encuentro con su hermano era la estación de servicio y Pucula Viaje a Icaneó o Estirate y Silla Morotino Jarojanguala y hermano ve. Esperándole al hermano, aparece esta mujer, le dice: primera y última vez que te metes con mi yerno Oroyucata, la próxima vez, le decía. Y esta mujer trataba de entrar en razón, o de hacerle entrar en razón a la agresora, diciéndole de que hubo una confusión, de que ella no era la tal fulana quien tenía el problema sentimental con su yerno. No entró en razón la señora de blusa rosada, de tez morena,
y siguió la brutal golpiza. Esta chica, la agredida, se llama Luz, tiene 18 años y la agresora fue identificada como María Gilda Moreno, una vendedora de asaditos ubicada en la zona. Sí, viernes ya me comí a la 1:15 de la madrugada. No, a Yushe de viaje, pues a mensaje a Sheche, la hermano, pues a por Anduchemba, aparte, pues a trabajar a Noche Pepe. A Heiche, ve Jona Shano, pues surtidor con petróleo, ve Heiche, a Sheja Guapu, ve a Upe y Ula, cuña caraya, muy olado, a hoy que Guapula baño, pues a Oche sorprende, Sheve, a 11 más Shepe, tengo que ser. A ni no por Anduchemba, para lo y coa, ni naña, va a pasar para allá, po. O ya se mueve por ti, cuero mai. Y se ve la. Se ya parece llegó para pe cuadra, pues y cual que se yuca hasta hoy. Se amenaza de muerte, temo y cual. A Shengo ni va a vete en la recoila y yerno ni va a vete ya. ¿Mana yerno? Ramón Jara Garay era la tipo. Ah, ¿qué mumba por nada? Surtidor con petróleo, bomba po. Va a vender y yo he pedido más que mañana de Xereje y pude hacer papel en Puka Xereje. ¿Dijo que algo que ver, pedido? No, se no recoge más veces en 10. Ah, escuchando en DPP guapi, ajá, no viene a la hermano, ¿verdad? Sí, ajá, no se ve en la cuija o tarda y las hermanos, aunque allá y copa más Xereje la icoan. Ah, disparado, pero a ver, ¿tú seres o senera? Sí, tú seres. O sea, se hace muña, yo veo cuña cara hija, nace rubito y más un mundo casi, pero tiene cuña cara y la moto arija, se amenaza acá de muerte. Imagina. Ahí sé que UPA ve cuadra, ve allí, allí cuadra, allí ocho cuadras y cuadro, ese niño cata jau, pues. Pero, ¿no es esta niña y pasa te jau? Sí, sé. ¿Es de problema que más en día? No, sé, no hay cuadro ni la pecuña cara ahí, pues. A través de informaciones, hechos oficiales de nuestros pares de Brasil y Argentina, el Departamento de Antiterrorismo recibimos la información y en base a eso estamos inmediatamente haciendo la cobertura, ¿verdad? En este caso estamos desplegando 50 personal aproximadamente para darle totalmente la cobertura, ¿verdad? Se está tomando todas las medidas preventivas en los aeropuertos, tanto migraciones, Interpol, la gente de la Policía Nacional de Inteligencia, son los que están trabajando sobre ese tema. Porque se trata de una persona de sexo masculino, identificada como de origen europeo, que estaría entrando en nuestro país con intenciones de disparar a la gente que se está reuniendo en el lugar. Ya en instantes vamos a estar desarrollando toda esta alerta por una posibilidad de atentado terrorista en Paraguay. Ahora vamos hasta Juan Salinas para contarnos detalles de esto que pasaba. Aparentemente planeó un robo, pero no salió como esperaba. Juan, contanos, por favor. Es así, Rolando. Este joven ingresó hasta el predio de una empresa telefónica ubicada ahí sobre la calle Brasil, casi José Verges. Bueno, este joven ingresó, estaba manipulando un compresor de aire acondicionado, intentando quitar el cobre que hay dentro de este, y en un momento dado recibe una fuerte descarga eléctrica que lo termina tumbando y ocasionándole graves quemaduras. El mismo fue detenido por la policía. Para más detalles, estamos aquí con el suboficial inspector Enrique Paredes de la Comisaría Tercera. Bueno, suboficial, buen día. ¿Esta persona ya está identificada? ¿Cómo se encuentra de salud? ¿Cómo se dio la detención de este hombre? Sí, buen día. Sí, efectivamente, el día de ayer a las 11:30 horas aproximadamente, personal patrullero de esta comisaría recibió una denuncia en el sistema 911 sobre un supuesto hecho hurto agravado en el predio de la empresa Telestel, donde acudieron y fueron recibidos por personal técnico, quien les manifestó que al entrar al predio para realizar algún mantenimiento, encontró a una persona de sexo masculino tendido en el fondo del predio. Aparentemente recibió una descarga eléctrica posterior a que estaba manipulando, como dijiste, los compresores del aire. O sea, son dos aire acondicionado que se encontró totalmente destartalado y no pudo concretar el hecho. Quitó todos los condensadores, aire, los cobres, pero al finalizar su
fechoría, parece que recibió la descarga eléctrica y le dejó medio inconsciente ahí en el lugar. ¿Qué graves quemaduras también tuvo debido a esta descarga? Sí, no tan grave, pero fue atendido en el hospital de Barrio Rivero, donde se encuentra acá en el calabozo actualmente a cargo del Ministerio Público. ¿Una persona ya está plenamente identificada, ya tiene antecedentes anteriormente por otros hechos? Asimismo, se trata del ciudadano Carlos Alcide Guillén, paraguayo de 30 años, sin antecedentes penales hasta el momento. Hay que tener en cuenta, oficial, que estos aire acondicionados se mantenían en funcionamiento constante, ya que están en una sala de monitoreo, de una sala de controles. Así mismo, están prendidas las 24 horas, ya que se pueden recalentar las máquinas que se encuentran debajo de la antena. Gracias, oficial. Bueno, Rolando, compañeros, pues son los detalles de este caso que sucedía ahí sobre la calle Brasil, esta persona que intentó hurtar aires acondicionados y terminó electrocutado. Ya también ahora se encuentra detenido aquí en el calabozo de la Comisaría Tercera de Asunción. Y no es la primera vez que ocurre hechos similares. Gracias, Juan Salinas. Desesperante intentos de feminicidio en este 2024. Esta mujer, en medio de su desesperación, pudo llamar a la Policía Nacional. Cuando la Policía Nacional llegó hasta la vivienda donde se reportó este nuevo hecho de violencia familiar, el hombre se encontraba aún con su arma de fuego con varios cartuchos sin percutir. La mujer afirma que este hombre la amenazó de muerte tras este hecho de violencia familiar. Comenzó a agredirle verbalmente. Posterior, él mismo sacó un arma de fuego, el cual apuntó hacia la humanidad la misma y la de su madre. Por lo que la misma llamó a esta comisaría, nos constituimos hasta el lugar, hasta la vivienda ubicada en la manzana 24, lote 19 de la vivienda Yacinetá, donde dialogamos con la víctima, quien volvió a ratificar lo manifestado vía telefónica, en donde procedimos a ingresar en el interior de la casa, encontrando en el interior de una de las piezas a su concubino, quien se encontraba sentado en la cama. Le procedimos a la aprehensión del mismo, o también procedimos a la incautación del arma de fuego, y posterior a la aprehensión del mismo procedimos a su traslado hasta esta comisaría del arma de fuego y la motocicleta de su concubino. En este caso, el aprehendido se trata de Alexis Matías Delgado Ramírez, paraguayo soltero, 28 años de edad, domiciliado en la vivienda de Yacinetá, quien cuenta con antecedente por el mismo hecho en el año 2017, que es violencia familiar. Buscó a su pareja, ¿verdad? Se enojó porque la misma le había abandonado y siguiéndole, llegando 10 minutos después, comenzando a agredirla, como te acabo de decir. ¿Sería aparentemente por celo, entonces, superficial o disgusto? Aparentemente sería por celo. Su pareja se enojó porque la misma supuestamente abordó un vehículo desconocido. El conjunto habitacional Arroyo Porá es uno de los puntos en donde más hechos de violencia familiar se registran. Este hombre ya poseía un antecedente por el mismo hecho en el año 2017 y ahora se encuentra nuevamente a disposición de la justicia.
hasta Amburu Villaroga, Fernanda Chamorro. Quiero agradecerles por la presencia. Hoy venimos a dar un gran anuncio y un paso importante a nivel de comunicación para gobierno. Ustedes saben que desde los inicios de este gobierno nos pusimos en campaña para poder institucionalizar cada vez más la comunicación. Y hoy damos un gran paso, sobre todo para que esa comunicación llegue cada vez más al ciudadano. Este es un nuevo modelo de comunicación, entonces decidimos con el presidente sobre todo dar este espacio a lanzar algo que llamamos vocería de gobierno. La vocería de gobierno es algo que siempre le exigen a cada gobierno que va pasando y nosotros con el ministro decidimos realmente ya darle un nombre y quiero darle la oportunidad a Paula Carro, quien es la encargada de tomar esa vocería a partir del día de hoy, una profesional, una comunicadora y una abogada, quien toma este gran desafío, sobre todo porque vemos que es una necesidad súper importante, no solamente para el ciudadano, sino para los medios de comunicación, y arranca desde hoy. Así que quiero darle la palabra a Paula, súper importante tomar esa decisión. Gracias. Bueno, muchas gracias, señor ministro, señora viceministra, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Quiero darle las gracias, por supuesto, al gobierno del Paraguay por esta responsabilidad que me ha encomendado y que es un honor para mí. Bueno, ahí está la conferencia de prensa en Buru Villaroga, que se desarrolla a estas horas. Enseguida vamos a volver con Fernanda Chamorro para seguir ampliando las novedades en la residencia presidencial. Tiempo de revisar lo que ha llegado al 85303000. Pedañan el número de WhatsApp, Gina, señora, señor. Usted puede enviar allí su mensaje, su reporte de qué es lo que pasa en su barrio, en su ciudad. Le damos play al primer video que compartimos con ustedes ya al aire y vemos esto. Sí, el rescate en medio de incidentes. La protagonista, esta gatita. Esto pasaba con una gatita con discapacidad auditiva. Ella es sorda y quedó atrapada por días en las paredes de un conocido centro comercial. El trabajo fue realizado por la Agrupación de Bomberos de San Lorenzo, Paco Rescate, también Defensa Animal y el municipio San Lorenzano. Lastimosamente, hubo una pelea entre las rescatistas. Sí. Según el reporte, Paco Rescate se negó a aceptar ayuda de Protección Animal San Lorenzo y también de los bomberos verdes, que siempre daban un buen servicio a la ciudadanía. Finalmente, y lo interesante, es que la Michi ya está sana y salva. Haciendo recorridos por diferentes instituciones educativas, considerando que en el sector público las clases arrancan el 23 de febrero y muchas de ellas están en pésimas condiciones. Vean ustedes lo que pasa en una escuela en Lambaré. De haber ya culminado en esta fecha para que nuestros hijos puedan venir a asistir en las clases.
muy pocas esperanzas. De hecho, que ya no queda tiempo para que puedan culminar, porque como ven es muy grande la infraestructura dañada. En la escuela Manuel González de Lambarés, unas 7 aulas están sin techos. Las obras iniciaron en noviembre del 2023. Sin embargo, a puertas del inicio de año lectivo, los chicos, quienes desean continuar sus estudios aquí, están bastante preocupados, puesto que las obras no han avanzado ni en el 10%. Se destechó, se dejó así, se trajo materiales que ni alcanzan ni 2 millones de guaraníes en una refracción que debería de haber ya culminado en esta fecha para que nuestros hijos puedan venir a asistir en las clases que ellos ahora están queriendo llamar a clase virtual porque no se está terminando la obra y estamos indignados los vecinos, tenemos criaturas que vienen en horario de lluvia y si es que llueve muy fuerte ya no se le envía a las criaturas. ¿Cuántos turnos hay? Hay 2 turnos en los que cada turno mañana tienen aproximadamente 35 niños por grado y turno tarde también equivale a 35-36 desde el jardín al sexto grado. Turno mañana y turno tarde. La infraestructura del colegio está, no se tocó, ¿verdad? Ese no necesitaba reparaciones. No, el del colegio fue habilitado apenas hace un año más o menos. Esa infraestructura nueva porque antes utilizaban lo que ahora nos designaron a nosotros mientras que este se refaccionaba. ¿Aulas también en donde fueron llevados los chicos antes que terminen las clases el año pasado? Fueron aulas en las que nosotros fuimos destinados mientras que este se refaccionaba, pero son aulas que dejaron de ser usadas por el hecho de que ya eran inservibles en época de lluvia. ¿No tienen condiciones? No tienen condiciones, entra todo agua, no tiene desagües, se llena, se inunda. La escuela es más peligroso cuando llueve que cuando hay sol. Muy pocas esperanzas, de hecho que ya no queda tiempo para que puedan culminar porque como ven es muy grande la infraestructura dañada. El nivel inicial justamente, el más delicado es el que se ve afectado en esto. Sí, de hecho que hasta los sanitarios se están renovando y sin sanitario obviamente que no hay, ni aunque hagan el techo no hay esperanza que vengan porque los niños sí o sí tienen necesidad de ir al baño cada rato. La mayoría de los que están acá cursaron acá su primaria, secundaria. Sí. Y también nuestros hijos. No sabemos ahora, ¿verdad? ¿Cómo va a pasar? ¿Clases virtuales no les gustaría esa opción? No. Sinceramente no se aprende nada, no se entiende nada y cuesta mucho porque ellos están empezando. Son niños que van a ir al primer grado, segundo grado, tienen que empezar a leer, a conocer las letras, sumar, restar y es difícil vía virtual porque al final terminamos siendo nosotros los maestros y varias veces no tenemos manera de enseñarles. Los padres alegan de que han querido tener información y detalles sobre las obras, por supuesto también el periodo del tiempo en el cual se culminaría. Sin embargo, tanto los directivos y docentes de la institución como los que estarían a cargo de esta obra que aparentemente trabajarían con el municipio se han llamado a silencio. Mientras tanto, los niños piden un techo. Veces asaltada esta escuela. Ayer ya les contábamos, la escuela Carlos Antonio López. ¿Qué pasó en consecuencia con los padres, con los alumnos y qué dice la Policía Nacional? Contanos, por favor, Juan. Es así, Amalia. El día de ayer se realizó una sentata, una manifestación en donde participaron padres, alumnos, también vecinos y educadores de esta institución educativa que en menos de 2 semanas, 5 veces fue visitada por los amigos de lo ajeno.
ya un perjuicio muy grande, superando los 50 millones de guaraníes. Ellos exigían la mayor presencia policial en la zona, ya que argumentaban que durante la noche, que es el horario crítico, la policía brillaba por su ausencia. Es lo que mencionaban los padres, es por eso la sentata, la manifestación. También el día de ayer acudió ahí la policía. Nosotros logramos rescatar algunas notas con los manifestantes. De estos chespiceros, malvivientes, que le gusta lo ajeno, para que con tanto sacrificio nosotros con los padres y alumnos tratamos de tener las comodidades dentro de la institución, porque ayuda del MEC no recibimos, entonces tenemos que ver por autogestión para poder tener nuestras necesidades institucionales. Cuando dicen 50 millones aproximadamente, creo que nos quedamos cortos más todavía cuando tenemos en cuenta que ni un cable, ni un nada, absolutamente nada quedó del cablerío prácticamente y de la parte eléctrica. Así mismo es, todo se llevó ya y van a seguir entrando porque no tenemos seguridad, no viene la gente de los policías a hacer patrullaje, a los del INSE, que tanto ya pedí en cada denuncia que hice en este año y el año pasado, pero no hay respuesta. Increíble, por falta de seguridad. Supuestamente Santi dijo que iba a haber más seguridad y que íbamos a estar mejor, pero ¿qué pasa? Peor estamos, por la culpa de los chepiceros. Y necesitamos seguridad, que los policías, que la comisaría 12 de nuestra comunidad pongan aquí sus personales, así como se van a cuidar casa de diputados y de otras gentes que vengan a cuidar nuestra escuela también, porque acá no tenemos guardias, nada no tenemos. Y nos duele muchísimo que nos hayan hecho todas estas cosas. Estamos impotentes de esta gente, no hay seguridad, no hay, ni los policías no vinieron a revisar nada, estamos sin guardia, nada. Y como te decía, desde que subió el presidente, estamos peor, necesitamos más de él, más apoyo. La solicitud en líneas generales entonces más seguridad, que venga la policía hacia estos lugares, digamos. Pedimos al ministro del Interior, le pedimos que a cada comisaría le asigne a varios policías o que saquen a los militares que están ellos ahí adentro en su institución, que salgan a cuidar la escuela, que esos son el futuro de nuestros hijos. Necesitamos mayor seguridad, así como los policías hacen seguridad por los super, por las identidades. También pedimos que hagan seguridad por nuestra escuela. 5 veces ingresaron a robar y somos reiterativos con esto porque tuvieron que entrar 5 veces los delincuentes para que la policía haga qué, Juan. Es así, Amalia, de acuerdo a lo que mencionaba el comisario principal Adriano Hermosilla, desde el día de ayer la presencia policial durante las noches ya es fija, por lo menos hasta que empiecen las clases. También admitía el comisario que esa oficina que anteriormente funcionaba como un juzgado es el lugar donde los chespis, como vulgarmente se los llama, se aglutinan y de ahí pasan a esta escuela que está prácticamente pegada a esta edificación. Mencionaba también el comisario que ellos ya se encuentran trabajando, recabando datos con los vecinos y hasta el momento ya tienen algunas pistas que deberán ser cotejadas y se esperan que en las próximas horas se tengan novedades positivas en cuanto a este caso y se espera también que por lo menos algo logre ser recuperado. Escuchemos lo que mencionaba el jefe de la comisaría 12 de Asunción. La institución está manejando en dos ejes, en dos vértices, que son la parte investigativa ante la lamentable ocurrencia del hecho punible ya denunciado, ¿verdad?, con anterioridad, para la identificación de los supuestos autores, para la recuperación de los objetos hurtados y para ponerlos también a disposición a las personas quienes reducen esos objetos, quienes se llevan, porque no son solamente uno o dos reducidores, sino que hay informaciones que hay más personas quienes son las que compran lastimosamente todo lo que se lleva de esta institución educativa, ¿verdad? Y después está también la parte preventiva, ¿verdad?, de la cual ya la comisaría se dispuso la permanencia de manera permanente
y provisoria a la vez, especialmente en el horario nocturno, hasta tanto sean identificados y puestos a disposición de la justicia todos los supuestos autores del hecho mencionado. Y también estamos en tratativas, ¿verdad?, con la comunidad educativa para mejorar el sistema de seguridad de la institución. El patrullaje preventivo se realiza de manera frecuente, especialmente en todo el corredor Artigas. Esta institución que fue visitada ofrece mucha vulnerabilidad en vista a que hay una construcción que hace poco fue deshabitada por una también institución del Estado que contaba con la vigilancia policial, ¿verdad? Entonces, automáticamente, los amigos de lo ajeno, por decir así, o chespiritos, como los llaman ellos vulgarmente, entonces aprovechan e ingresan por esa construcción abandonada que no. Y hay que ver realmente cuál es el parámetro, cuántas veces tienen que entrar a robar para que la policía realmente pueda actuar en consecuencia, y también ver ese juzgado en poder de quién está ahora abandonado para que se pueda hacer cargo, y en el caso que sea ya del Ministerio de Educación, no sé, ampliar, hacer el patio de la escuela ahí, hacerlo de una manera distinta, pero es un peligro para los alumnos en las condiciones en las que está en este momento. Juan, gracias por este contacto. Elisa Noemí Pino tiene 28 años. También se la conoce como la viuda negra. Ella se presentó ayer ante la justicia en la ciudad de San Juan de Pomuceno, departamento de Casapá. Esta mujer era la esposa de un comerciante que fue asesinado a tiros. Y la historia dio un giro inesperado. En principio se hablaba de un asalto y luego ya la policía apuntó a un crimen por encargo. Recordemos que la víctima, Hugo Nelson Aguayo Núñez, quien fue su marido, fue asesinado por dos hombres en un camino vecinal de ese distrito para robarle supuestamente 30 millones de guaraníes. La mujer, en este caso Elisa Noemí, le pidió a la víctima que detuviera la camioneta ya que estaba indispuesta, y le pidió que detenga la camioneta justamente en el lugar donde estaban estos dos hombres que acabaron con su vida. La justicia terminó decretando su prisión preventiva. En el transcurso de la mañana, la señora Elisa Noemí Pino Rojas compareció ante esta magistratura en cumplimiento de la convocatoria del juzgado a los efectos de resolver la medida cautelar que requirió el Ministerio Público en el caso que ya mencionaste. Es un hecho de homicidio doloso que ocurrió en el mes de diciembre y la misma se encuentra procesada ante este juzgado por ese hecho. En principio se le había convocado para la semana pasada y como ya se hizo eco también la prensa de la situación ocurrida entonces, en el sentido de que asumió la defensa un abogado ese día y solicitó para interiorizarse de la causa, de los elementos que existen en el expediente y demás, digamos, para garantizarle también un ejercicio efectivo de su derecho a la defensa en juicio, ¿verdad? Entonces el juzgado suspendió en esa ocasión y volvió a fijar para el día de hoy, ¿verdad? Ocasión en la que ya se presenta la imputada y acompañada este día de la defensora pública de turno. Básicamente, al no existir también elementos que para el juzgado represente la renuencia de la señora imputada en este caso, a ella se le encontró en su domicilio cuando el juzgado, el funcionario judicial se fue a notificarla. También las veces que se la convocó, como dije, ¿verdad?, estuvo presentándose su representante convencional en la primera ocasión y en esta la misma, ¿verdad? Quiero explicar también a la ciudadanía que no es que por el hecho de que se le impute a una persona se deba declarar su rebeldía o inmediatamente se le tenga que hacer comparecer. Existe unos derechos constitucionales y procesales también de toda persona imputada, ¿verdad? La cantidad de arroyos y de esteros en este punto del Paraguay
le han dado nombre a esta ciudad realmente hermosa. Sin embargo, uno de los esterales está amenazado, pero hoy por cielo mitán, Leila, están en pie de guerra, ¿no? Exactamente, Marcelo, y directamente contra el intendente de esta ciudad. El día de ayer hablamos de una convocatoria de 4.000 personas aproximadamente aquí frente a la municipalidad en protesta de esta resolución, de esta decisión arbitraria, dicen ellos, de parte de la intendencia, de la instalación de un vertedero en esta ciudad. Un vertedero, nosotros llegamos a este lugar, Marcelo, y hay que decir que desde la ruta principal, la ruta que une tanto Arroyo Cisteros como lo que sería ya la ciudad de Tomati, ingresando a 500 metros nada más, donde de hecho hay una comunidad de la compañía Mainumbu, allí se está realizando la construcción ya esta empresa CH4, está prácticamente concluyendo ya los trabajos de este vertedero, porque veíamos ya la pileta, como le llaman ellos, para el lixiviado de la basura, veíamos ya incluso la instalación de la báscula de pesaje de los camiones, veíamos ya incluso una caseta, y aparentemente ya desde el próximo mes de febrero comenzaría a funcionar, y justamente por esto es la preocupación de los pobladores. Dicen ellos, allí donde se está realizando la construcción de este futuro vertedero, a pocos metros nada más se encuentra el cauce del arroyo Piribeboy, una zona totalmente inundable que con la crecida del río en épocas de lluvia podría mezclarse justamente con el lixiviado, e imagínate la contaminación ecológica que se puede generar. Conversamos nosotros con un poblador, son dos comunidades específicamente las más afectadas, Mainumbu y Coronillo. Conversamos con el señor Roberto Domínguez, quien nos comentaba un poco acerca de la situación. Nosotros como pobladores aquí de Mainumbu conformamos una reunión, una comisión. Entonces empezamos ahí. Lo que hicimos en primer lugar fue ir a hablar con el intendente para preguntarle si qué pasa con esto. Él se lavó las manos diciéndonos que él no tiene nada que ver, que es cosa del MADES. Entonces, ¿qué hicimos? Ya que él, como decir, nos ninguneó en ese sentido, tuvimos que recurrir al MADES. Solicitamos una audiencia con el ministro, no nos atendió el ministro, nos atendió su jefe de gabinete con su gente de ciertas direcciones. Y inclusive ellos también dijeron, no, aquí el que autorizó fue el intendente. ¿Se tiraban la pelota entre ellos? Exactamente, exactamente. Entre ellos se tiraban la pelota. Bueno, después de eso, entonces dijimos, bueno, como comisión tenemos que hacer una nota, firmamos porque se fueron concejales también con nosotros. Y le dijimos de que nosotros necesitábamos esas documentaciones de origen. ¿Sí? ¿Cómo empezó todo esto? Nosotros queremos tener para saber qué es realmente lo que se hizo. Y la verdad que ni los concejales, mediante que nosotros empezamos a levantarnos con este tema, los concejales se enteraron que esto se estaba construyendo. Bien, esto es lo que está diciendo este poblador. Está evidentemente en contra, al igual que las demás gentes que viven allí, Leila, de la instalación de esto. Pero preocupa mucho porque decís, está prácticamente ya a punto de operar este vertedero. Los trabajos continúan, no hay pausa en ese sitio a pesar del malestar de la gente. Marcelo, uno podría, por la experiencia, ¿verdad?, podría decir que generalmente las personas de construcción, bueno, inician los trabajos desde las 7, las 8 de la mañana, desde las 6 de la mañana ya estaban operando los tractores y camiones en ese punto. Y otra cuestión bastante llamativa también es que hasta ahora el intendente José Filippi no dio la cara ante los ciudadanos. Ellos dicen que todo esto se llevó a cabo a total espaldas de tanto la Junta Municipal como así también evidentemente de la ciudadanía, porque siquiera se llamó a una audiencia pública para que los afectados directos conozcan acerca de la situación. Entonces, queremos ingresar ahora a la municipalidad, sí, ver si es que lo encontramos al intendente, si es que nos recibe, y de esa manera poder tener su versión también, porque bueno, escuchamos a los pobladores, pero si es que el intendente no sale a dar la cara, tampoco vamos a conocer un poco la versión, y tampoco vamos a conocer el trasfondo del proceso, claro, claro, para la aprobación de la construcción de este vertedero. Vamos a ir ingresando
por este lado, acá con las imágenes de Lorenzo también. ¿Qué tal? ¿Al intendente a dónde le encontramos? El intendente no se encuentra, no asistió, ¿No vino a trabajar? No. ¿Y alguna justificación de por qué no pudo venir? No sé más informaciones. ¿Ayer vino el intendente? No se presentó. ¿Ayer no vino tampoco? No. ¿Desde cuándo que no está viniendo el intendente? No sabría decirte, señora. Ya. ¿No tienen informaciones de cuándo? ¿Presentó reposo? No tengo información. ¿Alguna justificación por un hecho familiar tampoco? ¿Cuál es el horario que él cumple acá en la intendencia? ¿Quién nos puede dar información sobre eso? ¿Usted nos puede dar información acerca de cuál es el horario que maneja el intendente acá en la comuna? ¿No vino él ayer tampoco? Bueno, aparentemente no hay una justificación razonable, Marcelo, acerca de la ausencia del intendente aquí en la municipalidad. Tampoco vino ayer, es lo que nos dicen. Entonces, digamos que la municipalidad de Arroyos y Esteros hoy está sin intendente, pero literalmente porque no vino el intendente a trabajar. Tampoco sabemos en qué horario podemos venirlo a encontrar. Y la gran pregunta es por qué tampoco sale el intendente a dar explicaciones si es que no hay nada que ocultar, porque eso es lo que denuncian precisamente los pobladores, porque ni siquiera se hizo un proceso transparente para la aprobación de la construcción de este vertedero, que ya estaría comenzando a funcionar desde el próximo mes. Tampoco se conoce el monto del desembolso para la empresa que está llevando adelante los trabajos, y quisiéramos saber también cómo están haciendo ahora la deposición de sus residuos los arroyenses, teniendo en cuenta de que no contaban hasta el momento con el vertedero, y evidentemente si es que hay o no un estudio de impacto ambiental para la instalación de este vertedero aquí a pocos kilómetros nada más de lo que es el centro de la ciudad de Arroyos y Esteros. Totalmente, Leila, y lo peor que puede hacer Filippi es lo que está haciendo hace horas, días, esconderse. Uno debe dar la cara en esta situación, debe explicar qué fue lo que ocurrió, y evidentemente si hizo esto a espaldas de la gente y de su propia junta municipal, tiene que por lo menos parar la obra ahora y ver qué se puede hacer en este sentido. Y decías vos, 4.000 personas prácticamente en pie de guerra. ¿Hoy se prevé alguna que otra manifestación de vuelta, Leila, para el final de la tarde? Sí, a las 5 de la tarde se están convocando ellos, Marcelo, todos los días. Decían que no van a parar hasta que frenen la obra. De hecho, el día de ayer lo que hicieron es, después de la manifestación aquí, frente a la intendencia, donde incluso verás rastros de huevos, porque tiraron huevos contra la intendencia en forma de protesta, desde aquí partieron hasta la terminal, donde allí se hizo la sesión de la junta con los 8 concejales que están en contra de este proyecto. Y al terminar la sesión de la junta, partieron y recorrieron casa por casa y fueron a visitar entre comillas, a los concejales que están a favor de la implementación de este vertedero y también de la familia del intendente. Bien, Leila, vamos a estar muy pendientes a esto porque hay toda una ciudad que está realmente en contra de algo que aparentemente fue realizado a espaldas de ellos y evidentemente merecen el respeto. Volvemos en cualquier momento, sí, muy amable. Bueno, y me dicen que esta es una excelente alternativa para ir a pasar ahí las vacaciones. Adelántame algo, Lucas, porque yo estoy a días nomás de mis vacaciones. ¡Qué calor! Bueno, si es que vas a venir acá a Encarnación, obviamente no solamente es playa, Corso, Costanera, sino que mira un poco la opción que te tengo hoy, que es un poco diferente. Hasta Firu ya vino por acá, te voy a mostrar un poquito nada más. Acá ya está con la familia disfrutando de este hermoso lugar que es el Santuario de la Virgen de Itacuá. Conexión con la naturaleza y por supuesto una excelente opción para la familia que está visitando la ciudad de Encarnación. Enseguida vamos a estar hablando con los visitantes. Hagamos el recorrido en minutos más. Gracias, Lucas. Es el segundo año consecutivo que nos estamos preparando para competir y presentar nuestro producto de chorizo sanjuanino mangori. El preparo de carne de chancho, carne de vaca y después el condimento.
Bautista se prepara para recibir a más de 25.000 personas en este gran festival internacional del batibubillo siriqui chorizo sanjuanino. Esta información nos lleva hasta el departamento de Canindeyú. Un policía está con orden de captura por este incidente ocurrido en una estación de servicios. Fíjense en las imágenes. Esto ocurrió el domingo último, ahí sobre la ruta Paraguay 03, a la altura del kilómetro 280, en la entrada mismo a Ubupintá. El principal sospechoso es el suboficial Miguel Ángel González, ya que tiene 26 años. Según la víctima, se encontraba compartiendo en ese lugar, momento en que el policía se acercó acompañado de unas 15 personas aproximadamente con arma de fuego en mano. Fíjense el arma ahí que se observa en la mano de quien sería el agente policial, hablamos de un arma larga, y comenzó a agredirlo primeramente de forma verbal y luego física, para luego efectuar varios disparos y huir del lugar. Entre los atacantes se pudo individualizar, o que pudo individualizar la víctima, menciona un tal Richard Urbina, alias Caí, y también Pacurí, cuyos demás datos se desconoce. La policía está trabajando en torno a este caso. Este arrepentido fiscal dispuso la detención, o sea, ha ordenado la detención de un personal uniformado que presta servicio en la Dirección de Policía de Canindeyú a raíz de un hecho de una agresión que ocurrió en una estación de servicio donde se le observa al uniformado en compañía de otras personas encabezando una turba y tratando de, o sea, agrediendo a una persona que se había personado en su motocicleta en dicha estación de servicios. El hecho ocurrió el domingo a la noche, ¿verdad? El domingo, en horas de la noche, ocurrió eso en la jurisdicción de la comisaría 21 de Aguay. ¿Usted tiene filmaciones del circuito cerrado de la estación de servicio? ¿Hay testigos? Hemos solicitado por nota a la gerencia de dicha estación de servicio para que nos provea las imágenes de diferentes cámaras y diferentes ángulos para poder determinar exactitud la participación de cada uno de los denunciados. ¿Qué tipo de hecho punitivo representa estos actos que el policía realizó, doctor? Y por el momento estamos subsumiendo la conducta del uniformado dentro del homicidio del oso en grado de tentativa. La transgresión al aire de arma podría ser también, y también la producción de riesgo común, ¿verdad? Que ya que observamos un arma larga, presumiblemente, eso vamos a estar identificando. Vamos a tratar de ver si conseguimos algunos testigos que nos puedan dar más luz a la investigación. Imágenes que veían corresponden a mayo del 2020, y esta historia, que en principio fue dolorosa, preocupante y hasta desesperante, encuentra una luz de esperanza de la mano de Lucas. Y emprendimos hace ya un año, después de todo lo que pasamos, con todos los gastos que tuvimos con la familia. Como nos quedamos sin trabajo, decidimos con mi señora y mi familia en hacer lo que a mí me gusta, que es hacer el asado. Ya hace años que hacía por trabajar para la empresa. ¿Cómo te gusta el trabajo tu papi? ¿Te gusta mucho? Me gusta mucho, me encanta. ¿En qué le ayudas, por ejemplo, él? Hacer el juego, llevar sus parrillitas.
ya después de todos los vas y vienes, las visitas a los hospitales y el retorno a su casa, emprendieron en el sector gastronómico. Y Asados al Estilo Riquelme ahora tiene un nuevo lema, ¿eh? Hasta que el cliente diga basta, cocinan asados de todo tipo de carnes y por supuesto también el vellucito para poder mimar un poco a los comensales que los contratan para sus servicios. Vamos a conocer a detalles lo que es el emprendimiento de Ricardo y Lucas Riquelme. Como estuvimos sin trabajo, hicimos esto y gracias a Dios se está conociendo bastante y estamos dedicándonos prácticamente al 100% ya de esto y vivimos de esto. Lucas, 100% ya recuperado, podemos decirlo, ¿verdad? De esa situación que demostró un poco su fortaleza como pequeñito. Ahora ya 10 años ya casi te pasa, ¿eh? Mira cómo le ve a Luquita, cómo está, como él decía, hijo de Dios, un guerrero, está súper sano. No quedó ninguna secuelita, está súper bien, le gusta el fútbol, le gusta la pasión al tema del asado. Y como todo niño, volvió a su vida normal. Él ayuda a su mamá en hacer las casas. Ahora que está de vacaciones, me está sobornando con laburar conmigo porque quiere para su play. Y entonces de los eventos que va saliendo, le vamos guardando para su platita para que él vaya comprando. ¿Y el asado, por ejemplo? ¿Vos ya pillás cuando está blandito? Sí, ya pillé ya. ¿Podemos ver? Sí, mira. El famoso testeo. Yo voy a hacer el testeo y Luquito va a probar. Este es el testeo. Si el dedo entra es porque la carne salió blanda y jugosa. ¿Cómo se diría en guaraní? Jucupá. Jucupá. Y ahora Luquita va a quitar el hueso. Mostrarle, papá. Yo te voy a dejar acá. Ahí está. ¿Y cómo hacemos? Al estilo Riquelme, ¿cómo hace, papá? Mostra. Agradecida siempre a Dios por el milagro de Luquitas, porque lo que pasó con él fue un milagro de vida, ¿verdad? Y siempre también, o sea, le agradezco muchísimo a las personas también que estuvieron siempre ahí apoyándonos detrás. En todo el mundo, realmente, de diferentes países me llamaban, de Argentina, de todos lados, diciéndome que oraban por Luquitas, rezaban y todo eso. Entonces, yo agradezco muchísimo también por las oraciones. Y como le ven a Lucas, está súper bien, sanito, gracias a Dios, no quedó con secuelas. Y eso es una bendición grande. Y bueno, gente, les invito realmente, si quieren comer mejor asado con Luquita y conmigo, no se pierdan. Para cualquier contrato, al 0986-753-979. Y realmente todos nos emocionamos con Lucas porque es una historia muy inspiradora. En mayo del 2020, casi 4 años atrás, él fue baleado en medio de una barrera cuando su papá intentaba salir de eso. Afortunadamente está de esta manera, como ustedes lo vieron, y estamos seguros que muchos van a querer probar de ese asado. Vamos a cambiar de tema, estamos en temporada alta de vacaciones, Brasil, veo José Lomita, y muchas veces cuando vos entras en redes sociales y ves súper oferta, pagados por uno, pagar recién el año que viene, pero andate como sea. Ojo, cuidado con eso, porque están advirtiendo sobre una serie de estafas a través de este sistema. Si vos caes en manos de los estafadores, podés, ¿sabes qué? Primeramente, quedarte con un pirebaí tremendo porque no vas a poder viajar. O si viajaste, podés quedarte tapecuare. Podés quedarte a mitad de camino con el ómnibus descompuesto, con tu platita ya totalmente entregada también y con lo peor de todo, con una falta de asistencia y con una terrible experiencia que te da miedo de volver a confiar en la gente. Hay incluso un listado de empresas que han sido sacadas de circulación a través de un sistema también operativo ya vigente que, reitero, hace que esos estafadores puedan evidentemente salir del juego, dejarle paso libre a empresas sumamente serias. Presta mucha atención al modus operandi de estos estafadores en línea. Es un motivo de alerta, considerando que
de esas revisiones que estamos, de revisiones constantes que estamos haciendo, nos percatamos que estas empresas no se encuentran registradas ni habilitadas para realizar ese tipo de servicio. De que uno adquiere el paquete y concurre para tomar el servicio y resulta que no era hoy, es otro día. O sea, hay incumplimiento de distinta índole, ¿verdad? Entonces, inclusive, al momento de adquirir un paquete, resulta que adquiere con un hotel de cierta categoría y después se va y se encuentra con otro tipo de categoría. Otros denuncian, por ejemplo, en cuestión de servicios de transporte y que de repente tienen un inconveniente por el camino, que son abandonados, que son, no tienen asistencia. Y ese tipo de situaciones que de repente nos llama mucho la atención, que ya es muy repetitivo. ¿Pero qué podemos hacer nosotros si caemos en redes de los estafadores? Presten mucha atención a las sugerencias desde la Senatur. Recomendamos al usuario, en particular a los que quieran tomar algunas vacaciones, a que antes de adquirir un paquete turístico se tomen los recaudos necesarios de modo a precautelar los intereses y no llevarse ningún tipo de sorpresas ni ser sorprendidos en su buena fe, ¿verdad? Así es que cerciorate, averigua, llama, no caigas en manos de estos estafadores. No dejes que el PP termine en un tasé interminable. Es el segundo año consecutivo que nos estamos preparando para competir y presentar nuestro producto de chorizo sanjuanino mangori. El preparo de carne de chancho, carne de vaca y después el condimento. San Juan Bautista se prepara para recibir a más de 25.000 personas en este gran festival internacional del batibubillo siriqui chorizo sanjuanino. Vamos hasta el Alto Paraná, está Joel López para contarnos la historia de este hombre que le sorprendió la muerte en sueños. Joel, contanos los detalles, por favor. Rolando, por ahora el crimen es incierto. Este hombre de 42 años fue asesinado en su propia habitación, de acuerdo al reporte de la Policía Nacional. Cerca de las 2:10 de la madrugada, supuestamente un desconocido irrumpió la habitación tras forzar la puerta principal de acceso de esta vivienda ubicada en el kilómetro 3.5 de Ciudad del Este y atacó directamente a este hombre, identificado como Mario Daniel. Es una persona de 42 años, Mario Daniel Sánchez Esperati, es la víctima fatal. La esposa refiere también a la Policía Nacional de que duermen en habitaciones separados y que cuando escuchó un ruido fuerte salió a mirar, a analizar qué es lo que pasaba y en ese momento se cruza con el presunto atacante que saltó sobre la muralla para darse a la fuga. Por ahora al menos no se sabe el trasfondo, el motivo de este crimen. El hombre de 42 años falleció en su propia cama prácticamente. Acudimos en el lugar, en el kilómetro 3.5 de esta ciudad y fuimos recibidos por la esposa de quien en vida fuera Mario Sánchez y ella nos manifestó de que escuchó ruido en su casa a las 01 hora aproximadamente porque ellos duermen en camas separadas y escuchó ruido a esa hora y por miedo no se levantó supuestamente. Posteriormente a las 2 horas se levantó y ya le encontró a su esposo sin signo de vida en su cama, en su pieza. Pero los autores hasta ahora al menos no se sabe, no hay hipótesis del motivo del crimen. Y hasta el momento nada todavía porque estamos en pleno procedimiento. La señora, así como su hijo también, no pudo aportar nada porque ellos supuestamente estaban durmiendo en otra pieza. ¿Cuántas puñaladas recibió la víctima? Sí, y a simple vista tenía herida en la parte del pecho y la cabeza. Joel, este hombre no estaba solo en la casa al momento en que ocurrió el hecho.
Bueno, estaba la esposa en una de las habitaciones, en el otro estaba su hijo también. Posterior, él se encontraba supuestamente descansando. Los últimos detalles que tenemos con relación a este crimen, horas antes se encontraba compartiendo con algunos amigos una ronda de trago. Posteriormente, según también las informaciones, ya se dispone a descansar. Es en ese momento que es atacado por este desconocido. Por el momento, al menos, hay algunas hipótesis que vamos a respetar también las razones investigativas. Se analizan las imágenes allí en la zona, en la vivienda no hay circuito cerrado para poder entender el momento, la llegada de esta persona que acabó con la vida de este hombre de 42 años de una estocada a la altura de la cabeza. Gracias, Joel. Pendiente también de las novedades que puedan ir surgiendo en las próximas horas de la investigación policial con relación a este crimen, que todavía no se tiene una hipótesis definida con relación a lo que pudo haber ocurrido. Gracias. 24 de enero 2024, y ustedes se preguntarán cuál es la principal causa de muerte en nuestro país. Y hoy les podemos decir a estas alturas que son los accidentes de tránsito. Y esto pasaba con un joven de tan solo 18 años. La fiscalía pejano en Bojasaiti la casa, ojalá comisaría, pero no entrega así que la informe ni bebe. Este es el sector sobre la ruta de las residentas que une el Luque con Areguá, en donde se produjo un terrible accidente que involucra a un automovilista y al conductor de una motocicleta. En la secuencia puede notar cómo el vehículo previamente estacionado en este sitio cruza de manera imprudente este sector con dirección al centro de la ciudad de Areguá. Como podrá notar, esta es una ruta muy difícil. El sector del impacto es este. Se produce el choque y finalmente la víctima es arrojada a unos 50 metros aproximadamente del punto de impacto. Su estado es grave, sufrió un traumatismo de cráneo con lesión cerebral, está internado, tiene coma inducido y ahora sus familiares denuncian dos situaciones. Primero, que quien ocasionó el accidente no se está haciendo cargo del hecho. Y por otra parte, la inacción de la fiscalía en cuanto a la investigación del accidente. Algún familiar de Jeremy Jorge, a Pecuña Careo, ya que es la familiar. Como familiar, es hoy guapo, tiene la medicamento. Sí, antes de pedir 400 mil la plata, la reponer a la Securi porque la Chemembu no conseguí. ¿Cómo plata? Me he pedido alguien, pero me he pedido. Sí, me he hecho porque se puede recopilar bajo receta, bajo recibo la plata. Porque la arrojó la fiscalía, pero no me he pedido la casa, ojalá la comisaría, pero no entrega así que la informe ni bebe. Por ejemplo, yo guana con mi cabeza. Ahora con la terapia peco, o depende. La estamos ayudando cuando ayude leche, ambas. Sí. A la medicamento ayude ahí. Receta me. Receta me. Ya se recopa la recibo la yo abuela mae. Y fue desde este sitio en donde en ambulancia lo derivaron al Hospital Regional de Luque, en donde permanece internado. En las próximas horas van a determinar si es que le diagnostican la muerte cerebral. Y los hijos del nepotismo fueron expuestos hoy. ¿De qué forma, Nata, contigo? Adelante. Sí, muchas gracias, Marcelo. Y en esto que se denominó Expo Nepos, que fue organizado justamente por el partido Paraguay Pajuna, la explanada de lo que es el Panteón de los Héroes. Una puesta en escena con personas que representaban justamente a los hijos de estos legisladores que fueron contratados en el Congreso de la Nación con jugosos salarios. Hicieron una representación artística, una forma también pacífica de expresar el malestar y el repudio a las autoridades por este tipo de contrataciones, teniendo en cuenta todas las penurias que pasan los docentes, los médicos, los trabajadores en general
para poder lograr un trabajo digno, principalmente los jóvenes, quienes se esfuerzan por terminar una carrera universitaria, y muchos de estos Nepo Babies, como lo denominaron, ni siquiera cuentan con título universitario, ya con cargos de asesores. Vamos a compartir lo que decía justamente uno de los voceros de la Federación Campesina, quien expresaba justamente lo siguiente. Y nosotros desde las calles vamos a empujar, ¿verdad? A pesar de que el fiscal general ya preopinó, que nosotros nos preocupa mucho su preopinión, pero ojalá haya autoridad que se ponga la camiseta del pueblo y pueda tomar cartas en el asunto. Hace falta investigar, hace falta corregir esto, y ojalá que el pueblo también vaya creciendo esta realidad o este estado de ánimo. Y el paralelismo también que se hace al mostrar y contrastar lo que es el salario, por ejemplo, de los docentes, de los médicos, a comparación de los Nepo Babies. Lamentable. Mucha gente está haciendo malabarismo para el día a día. Mucha gente está haciendo malabarismo para el mes a mes. Y esto es una bofetada, viniendo de gente que tiene protección, amparo. Por eso el nepotismo se enraizó y ahora afloró con mayor fuerza. Por eso el pueblo repudia, y con razón. Cualquiera que está buscando trabajo y no consigue, o está consiguiendo un trabajo y no gana un salario que corresponde. Por lo tanto, el nido de los politiqueros y su podredumbre se evidenció con estos nombramientos. Estudia, tiene títulos, termina una carrera universitaria, pasa 10, 20 años trabajando y nunca logra tener el salario inicial de estos nepotismos. Yo hablé con varios profesionales que apenas están ganando el salario mínimo, hay títulos, hay esta oñeja, o ella y joya joga, o ella y comunidad, o vamos a estudiar, oye tu pan nepo baby, o ya rapa la cargo, porque tú eres senador, porque tú eres diputado, porque tú eres vicepresidente. Máscaras de por medio, bolígrafos, colores singulares en corbatas, todo realmente nata el uso de la cultura para poder decir basta de alguna forma. Exactamente, y es lo que representaban justamente en esta puesta en escena que tuvo muchos espectadores allí sobre la calle Palma. Nosotros conversamos también con Raúl Latorre, quien era el protagonista de estampar la firma para que finalmente se den estos contratos. Esto es lo que decía. Bueno, hablando un poco acerca de tu personaje y de lo que representó este actino ahí realizado. Sí, representa a Raúl Contratorre, ¿verdad? A Raúl Contratorre, porque es, dentro de todo el esquema de nepotismo existente en nuestro país, él es una pieza fundamental. Él es el que pone finalmente ahí la firma para introducir a todo esto, que sin ningún tipo de preparación real a los cargos, jugosos salarios perciben, y esto es realmente parte de todo el esquema de la injusticia de nuestro país, consecuencia del secuestro del Partido Colorado en nuestro país. Lo que se acentúa también durante la presentación que hicieron es, ¿tenés título? ¿No tenés título? No importa, contratado. No, no importa. ¿Por qué va a importar? Si ahora yo poniéndome como Raúl Contratorre, ¿por qué va a importar? Vos, por ser hijo de aquí de Beto, de Aliana, vos ya son nombrado, ya. ¿Cuál es tu apellido? Si es La Torre, vos ya sos mi asesor ya. Bueno, el mensaje es bastante claro, Nata, el repudio ciudadano, y esto que nos imaginamos no va a ser la única y la última expoferia. Exactamente, el mensaje quedó bastante claro para todos los espectadores, y este partido también que se suma al repudio ante las autoridades por permitir que estas situaciones se sigan dando, como por ejemplo la compra de estos sillones de oro, por así catalogarlo, cuando está a punto de comenzar las clases y hay instituciones educativas que ni siquiera todavía cuentan con pupitres. Es así, Nata, muchas gracias por el contacto, hasta la próxima. Primero fue un dolor de cabeza adaptarnos al viaducto que está ahí saliendo de la costanera y también para los que van a ingresar. Y ahora este carril único. Carril único que empezó a ser implementado desde el lunes pasado. Sí. Y lo que muchos nos preguntamos es, ¿se está respetando realmente ese carril o fue
solamente ese día. A ver, Aveiro, contanos, por favor. Mira, les cuento, el lunes con bombos y platillos acá estaban instalados los efectivos de la patrulla caminera. Recuerdo perfectamente. Veía inclusive que multaban al conductor de una camioneta por 1 millón de guaraníes por invadir este carril. Acá fue, ¿sí? Martes control a la mañana tempranito, miércoles control a la mañana tempranito. Pero ¿qué pasa en otros horarios? Pero les quiero contar algo y después voy a desarrollar también esto. ¿Saben que cuando me pongo acá, David coloca la cámara, apunta hacia allá y los vehículos se percatan de que están en infracción? Lo que hacen rápidamente al avanzar y cuando les toma David es ingresar rápidamente al shopping porque saben que están en infracción. A ver, aquí el, por ejemplo, el Fiat que va a ver que está circulando, no mete el señalero, no es Bolt, no es Uber, en plena infracción, en plena infracción. Ahí mete el señalero, ¿eh? Ahí mete el señalero e ingresa al shopping. Fíjense que antes no lo hace. Entonces, lo que vamos a hacer es cruzar el semáforo, ¿sí? Porque es como que les advertimos ya que estamos acá. Y al cruzar el semáforo ustedes van a notar que muchos ya vienen invadiendo el carril desde acá. Mira que él iba a cruzar una camioneta. Va a cruzar la camioneta y allá a lo lejos, motocicletas, automóviles, camionetas que están circulando sobre este carril que es de exclusivo. Acá este, ¿eh? Ahí sale del carril, ¿eh? Notó la presencia, sale del carril. Es más, se adelanta de manera indebida, ¿eh? Este tipo de infracciones e imprudencias muy extremas las captamos Rolando, Amalia, Marcelo, sí, en el siguiente material, un poquito más temprano nomás. Sobre la Trachaco comenzó a implementarse el cobro de multas a quienes invadan el carril exclusivo de autobuses. Estamos sobre el carril de acceso a la ciudad de Mariano Roque Alonso y por lo menos en esta primera parte del recorrido podemos notar que las disposiciones son respetadas. Existen excepciones, es decir, conductores de plataformas, conductores de ambulancias, conductores de taxi pueden hacerlo para el descenso de pasajeros, pero tienen un tiempo límite. Las multas oscilan desde el 1 millón a los 2 millones de guaraníes aproximadamente. Ahora bien, también existen las garantías para que quien quiera ingresar o hacer un giro a la derecha pueda hacerlo, pero evidentemente respetando las normas de tránsito y sin una invasión completa o por mucho tiempo del carril exclusivo. Esta camioneta está invadiendo el carril. Isuzu AFP 795 no ha encendido el señalero y continúa su tramo. Otro vehículo, AAPD 405, y acá otro también que está circulando sobre el carril exclusivo. Vamos a tratar de advertirles, avisarles. Otro vehículo AAB 999 que invade el carril y circula normalmente. Este ingresa a un centro comercial. Aquella camioneta acaba de salir. No enciende el señalero como para advertir que quiere ingresar al carril normal. Otro vehículo, chapa WCCB, circulando inclusive a una excesiva velocidad sobre el carril acá frente al campo de exposiciones de la ciudad de Mariano Roque Alonso. Este es el sitio en donde por lo general la patrulla caminera realiza los controles preventivos, por sobre todo, dicho sea de paso, camión de gran porte circulando sobre el carril de buses. 10:33 de la mañana es la hora en la que deberían seguir trabajando los agentes de la patrulla caminera. La aplicación de la normativa es importante. Muchos vehículos circulando sobre el carril exclusivo para los autobuses. Es llamativo, solo horas de la mañana realizan los controles. Sin embargo, existe un punto de la mañana, un punto de la tarde, en el cual prácticamente hacen brazos caídos y nuevamente el Atrachaco se convierte en una pista de difícil tránsito como consecuencia de los conductores imprudentes que invaden un carril que se advirtió, evidentemente, está prohibido. Motocicleta, excesiva velocidad, transitando. Y la ausencia total, insisto,
la patrulla. Otra motocicleta 084 BFG. Contramano, carril de bus, motón contramano. Contramano, carril de bus, motón contramano. Va a salir un vehículo que estaba estacionado. Si pide el paso para circular, le damos el paso. Aparentemente sí, este señor será prudente. No, circula. Continúa. Cuando bien pudo haber pedido el paso para ingresar a este carril, él prefiere optar por seguir circulando por el carril prohibido para automóviles. Más vehículos. El camión se nos puso enfrente, cruzó al otro carril, circula. Este lo hizo bien, ingresó a nuestro carril cuando nota que estaba circulando sobre una vía prohibida. Poco más adelante, más vehículos circulando sobre el carril de buses. Lo que hacemos ahora es retomar acá sobre la Trachaco, ahora sobre el carril de acceso a Asunción. Vamos a transitar. Hay más tránsito sobre ese carril. Y en tal sentido, al haber más tránsito, aparentemente habría más vehículos que invaden el carril de buses. Hicimos la curva, la rotonda, retomamos. Ahora estamos sobre el carril, dos motociclistas circulando sobre el carril exclusivo de buses. Y ya estamos sobre la vía de ingreso a Asunción. Sí, Trachaco y Parapití. A partir de acá más o menos comienza el carril, poco antes, carril exclusivo. Y apenas ingresamos al sector ya pudimos notar la imprudencia cometida por esos dos motociclistas. Aquel camión se adelanta sobre el carril de buses, ¿sí? Estaba trabado acá en el tránsito, no había avances, el semáforo está en rojo, la fila larga, no tuvo mejor idea que utilizar el carril exclusivo de buses para adelantarse. Qué buen recorrido que hizo realmente Alexis, que nos muestra que mucha gente todavía o no sabe por un lado o por otro lado le aplica la ley del ñempotaduz. Es imposible decir hoy día que no sabían porque fue ampliamente difundido, se hablaba de la multa. El tema es que nadie respeta, igual se meten en ese carril. ¿Sabes por qué se habilitó eso, Amalia, sí. Alexis? Porque se hizo un estudio previo que ahorra el tiempo en el tránsito de las personas que circulan por ese lugar, unos 20 minutos aproximadamente, hace que los buses también se muevan más rápido, hasta 14 kilómetros por hora, pero nadie respeta. Y ¿sabes qué? También se nota que no hay control, no se aplica, hace que el del día nomás se aplicó la multa y después ya todo fue medio más lento todo y ya no vemos tampoco mucho a la caminera a lo largo de la Trachaco. Es que es larguísimo ese tramo, Rolando, Alexis, y en dos partes lo que llegaste a encontrarlos, ¿verdad, Alexis? Vos sabés que los tomamos así haciendo una patrulla sobre moto, pero la presencia no es permanente, Amalia, y fíjense en el detalle. O sea, vivan los conductores cuando notan, y yo insisto en esto, notan la presencia, suben al carril y eso lo hace peligroso. El transitar acá porque lo hacen repentinamente porque saben que están en infracción. Por eso vengo un poco más adelante. Y acá destacar también otra situación. Los choferes, los conductores de buses están cumpliendo a rajatabla esta nueva disposición. Aquel vehículo que viene detrás del bus no prende el señalero, e ingresa raudamente cuando nota la presencia, ¿eh? Es lo que hacen. O sea, evaden los controles si es que existieran. Pero solo durante la mañana podemos ver los controles. Claro, la multa para los conductores es más elevada. Mediodía a la tarde. Hablamos de 2 millones para conductores del transporte público y 1 millón y algo para los automovilistas, motociclistas. ¿Y sabes qué hace eso, Alexis, Amalia, el tema de que los vehículos livianos... Mira el vehículo rojo de atrás. Lentece más, Mira, mira este de atrás, no prende el señalero, está circulando normalmente. Sí, avanza, no hay otro vehículo. Carril de buses. Carril de buses. Este va a entrar acá. Sí. A ver, la sonrisa irónica de esa chica cuando le advertí que era un carril de buses. Ni se inmutó en salir, ¿eh?
Y supuestamente iban a instalar cámaras y eso para sacar fotos, quedar como evidencia. Parece que fue solamente el lunes y después ya cada quien por su mundo allí, ¿eh? Y al parecer esto no va a funcionar porque no. Eso es lo que se nota. Los ómnibus sí, porque se exponen a multas altas y están respetando, pero los conductores normales no están haciendo... Claro, pero debería funcionar, Rodi, sin la necesidad de que te multen y más... teniendo en cuenta la rapidez que te puede llegar a dar, ¿verdad? Que eso es lo que se valora, el tiempo de cada una de las personas. Y estamos en un tiempo en ¿este que blanco? La circulación es más... o sea que estamos todavía en enero, donde sí. No hay tanta circulación, a pesar de que esta ruta siempre está cargada. ¿No querés ver lo que va a ser en febrero, vuelta a clase? Ahí va a ser el caos total sobre la Trachaco. Alexis, gracias. Gracias por este recorrido, por este trabajo. Faltan solamente 7 minutos para la 1 de la siesta, 30 grados clavada la temperatura a esta hora de la siesta, la térmica está mucho más arriba. Y gusto, y tiene Bella Jala y Tacuá Bebé, ¿cómo está esta jornada de miércoles a esta hora del día allí? Lucas Toledo contigo, adelante. Yo por nada. Ya en instantes con Lucas Toledo desde la hermosa Itacuá, un destino que evidentemente vos no podés evadir en tu ruta de paseo por el departamento de Itapúa, específicamente alrededor de la ciudad de Encarnación. Mucho verde, historia, fe también que se combina allí al borde del río, en lo que significa evidentemente un punto turístico demasiado importante a los pies del caudaloso Paraná. Imágenes aéreas de este lugar en donde la Virgen también marca presencia y en donde miles de turistas anualmente van llegando tanto de Paraguay como de Argentina y de otros puntos también. Esa tierra roja que nos abraza, que nos recibe también con ese verde y que nos da la bienvenida a Itacuá, un hermoso lugar que vos no podés dejar de conocer. I'm just feeling celebration tonight. Celebrate. Lucas Toledo, vamos contigo hasta la hermosa Itacuá. Este coba y nada tema, Pepe, adelante. ¿Qué tal, compañeros? Bueno, me bajé hasta donde está el santuario de la Virgen de Itacuá porque quiero mostrarles esta opción turística espiritual para las personas que están por Encarnación, que están por venir y por ahí quieren variedad también, opciones para recorrer aquí el departamento de Itapúa, el sur del país. Estoy en donde está la Gruta de la Virgen de Itacuá. Hace instantes nada más estaba aquí, en este caso estaban muchas personas visitando el santuario de la Virgen. Ahora por el horario ya se fueron a almorzar, pero sí en horas de la tarde cuando haga menos calor. En este caso suponemos que van a retornar porque a diario este lugar está recibiendo muchas visitas de turistas que conocen por primera vez y otros también que en este caso ya conocían el lugar pero repiten con la familia. Entonces acá estamos en donde está la gruta, no solemos llegar hasta acá. Siempre les mostramos la iglesia, pero quiero mostrarles este hermoso paisaje a orillas del río Paraná. Estuvimos hace instantes nada más hablando con algunas personas que estaban visitando el santuario y esto es lo que nos expresaban. ¿De dónde, señor? De San Lorenzo. De San Lorenzo, Paraguay. ¿Es la primera vez que vienen acá al santuario? No, en mi caso es la segunda vez. La segunda vez. Siempre que venimos a Encarnación estamos por acá. Vienen de paseo un poco y también ya por acá, ¿verdad? Vamos a hacer un poco de playa, todo, vamos a recorrer un poco ahí. Algo diferente porque acá es un lugar muy tranquilo, conexión con la naturaleza. Sí. La verdad que sí, está todo muy bien cuidado también, es muy lindo. También eso, ¿verdad? Sí. Para relajarse un poco, ¿verdad? Es especial eso. Así es. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, que siga disfrutando. Mucha suerte. Claro, bueno, recorriendo un poco acá con tu familia, el santuario de la Virgen de Itacuá, ¿verdad? Y sí, estamos acá desde ayer y estamos acá visitando un poco. ¿Qué tal te parece el lugar ahora en particular? Y espectacular realmente. Realmente, sí, relajante, la naturaleza, que no hay mucha gente y eso. Se disfruta. Sí. Gracias, Ruth. ¿Podría hacer un pedido? Sí, claro que sí. Que ella hable, por favor. ¿Cuál es?
Rebeca. Rebeca, disfrutando con la familia acá un paseo. Sí, la verdad que sí, estamos aprovechando un poco las vacaciones, vinimos a conocer un poco más de Encarnación y también, en mi caso, el santuario de la Virgen de Itacua, que me encantó. ¿Qué te pareció esa primera impresión cuando llegaste acá? Bueno, lo primero, ¿verdad? El contacto con la naturaleza. Fuimos bajando, descendiendo y llegar de ahí al santuario, la verdad que bastante linda la experiencia. Recomendado para que los que vienen a Encarnación, para que pasen por acá un ratito, ¿verdad? Sí, sí, que puedan venir, el lugar está muy lindo, muy tranquilo, así que tienen que pasar por acá. Muchas gracias. Gracias. Bien, el testimonio entonces de las personas que han visitado este sitio ubicado a 299 kilómetros de nuestra ciudad capital. Hermoso desde donde se lo mire, realmente una conjunción de naturaleza, fe y de un lugar que no podemos evitar, Lucas, al estar allí por la ciudad de Encarnación. Bien, ya en instantes con nuestro compañero Lucas Toledo desde allí, desde Itacua, este sitio que vos tenés que conocer en tu recorrido por el Paraguay. Esta información que generó y encendió la alerta de las autoridades paraguayas, de las fuerzas de seguridad, ayer a la mañana, cerca de las 9, llegaba el dato tanto de Argentina como también de Brasil sobre la presunta presencia de un terrorista en suelo paraguayo. Sería un europeo, ese es el dato preliminar que se manejaba y que tenía como objetivos mezquitas y sinagogas. Ese es el dato que recibió Paraguay a través de su organismo antiterrorista. A partir de allí comenzó a reforzarse la seguridad, así como estamos viendo en estos lugares específicos con policías de la GEO en el Alto Paraná. También se reforzó la seguridad tanto en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi como así también en el Guaraní de Mingaguazú. Ante este dato que se tiene, y vamos a escuchar lo que decía Rubén Aguilar del Aeropuerto Silvio Pettirossi con relación a las instrucciones que recibieron. Sí, ayer surgió la amenaza de parte del organismo de seguridad del Estado referente a atentados previstos en nuestro país. De hecho, se está tomando todas las medidas preventivas en los aeropuertos, en el caso del Aeropuerto Internacional Guaraní y en el Aeropuerto Silvio Pettirossi. Existe un comité de seguridad que estamos en permanente coordinación a fin de que podamos también recibir algunas informaciones y permanecer en alerta sobre el tema. Bueno, de hecho, cada institución del Estado que trabaja en el aeropuerto recibe las informaciones de la gente o de las personas que están siendo sospechosos. Y bueno, eso es cada, como le dije, tanto Migraciones, Interpol, la gente de la Policía Nacional de Inteligencia son los que están trabajando sobre ese tema. El Alto Paraná, 50 policías aproximadamente estaban custodiando 3 establecimientos. Y escuchen lo que decía el jefe policial de la zona con relación a quién podría ser esta persona y cómo sospechan que podría actuar según la información, reiteramos, que se recibió de Argentina y de Brasil. A través de informaciones extraoficiales de nuestros pares de Brasil y Argentina, a través de la oficina de Sprint, el Departamento de Antiterrorismo, recibimos la información y en base a eso estamos inmediatamente haciendo la cobertura. Ahora estamos enfrente de la mezquita con personal especializado para la cobertura del lugar. Y teniendo en cuenta la cantidad que tenemos, los locales, hablando de los locales de la sinagoga y la mezquita, en este caso estamos desplegando lo suficiente, como 50 personal aproximadamente, para darle totalmente la cobertura, ¿verdad? La parte de Sprint están abocados al trabajo de seguimiento de inteligencia con nuestros pares de los otros países para asegurar si realmente le tenemos a ese sujeto ya dentro del país o no, ¿verdad? Porque se trata de una persona de sexo masculino, identificada como de origen europeo,
y específicamente italiano, que estaría entrando en nuestro país y con amenaza en los lugares ya citados con arma de fuego. Nosotros presumimos con intenciones de disparar a la gente que se está durmiendo en el lugar. Bueno, ahí está, hablan de un europeo, todavía no se tiene la información si ya ingresó a Paraguay o podría ingresar, se está trabajando en eso y en la región hay una alerta porque a finales del año pasado en Brasil específicamente se hicieron 11 procedimientos en diferentes estados, 3 personas fueron capturadas ante las sospechas de organizar atentados terroristas en el Brasil y estas personas fueron vinculadas con la organización terrorista Hezbollah. Eso en Brasil. En la Argentina, los primeros días de enero, también se hicieron procedimientos. 3 personas también fueron detenidas, entre ellos un ciudadano sirio que tenía documentos de Venezuela y de Colombia. Ellos se habían instalado en un hotel muy cercano a la Embajada de Israel, que está en Buenos Aires. En ambos casos, las informaciones fueron proporcionadas tanto por Estados Unidos como también por Israel. Es por esta razón que la alerta está latente en nuestro país y también se está reforzando la zona de la triple frontera.